Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez gameplay comentado de Call of Duty Ghosts. En esta ocasión os traigo uno de los 4 mapas que está incluido en el nuevo DLC Devastation que saldrá mañana mismo a la venta. Y bueno, todo este gameplay, como ya he dicho en el anterior vídeo, lo grabé en Los Ángeles, en el Call of Duty Championship, el torneo mundial de Call of Duty Ghosts en esta ocasión, ¿no? Cada vez pues se hace con la entrega que esté vigente. Así que nada, os había prometido un gameplay de Extinction, pero finalmente me ha dado muchos problemas. ¿Por qué? Pues porque es un gameplay más largo que estos, es un gameplay de unos 10 minutos aproximadamente, y además de ello está en 2.0, por lo tanto pesaba bastante más, y a la hora de subir, pues bueno, eran demasiadas horas, así que lo tendréis mañana mismo por la mañana, bastante temprano, así que los que queráis verlo lo tendréis pues eso mismo, a eso de las 11 a lo mejor aproximadamente. No obstante, os subo este vídeo para compensar, os subiré otro mapa más, ¿vale? Así que, bueno, tranquilos porque vais a tener igualmente 3 vídeos que os había prometido, solo que el Extinction ha fallado un poco. Este mapa está ambientado en Dawn, de Call of Duty Modern Warfare 3, como os habréis dado un poquito cuenta, ¿no? Porque ya cuando empiezas a jugar, desde el primer segundo, te das cuenta de que está está basado, ¿no?, en ese mapa. Y la verdad es que está bastante chulo. La disposición viene siendo bastante similar, solo que, bueno, pues hay distancias un poco mayores o menores, depende del caso, entre pues zonas que en Call of Duty Modern Warfare 3 pues estaban a distancias diferentes, ¿no? Es decir, la cúpula quizás esté un poco más cerca de la zona de oficinas, que se le llamaba por lo menos como call-out en competitivo, cada uno también lo puede llamar como quiera, pero bueno, cambian un poco las distancias, pero la disposición viene siendo bastante similar, así que podríamos decir que esto es Dawn 2.0, como lo habré llamado probablemente en el título. También estaréis viendo que he puesto que hay un arma oculta, y sí, la hay. No sabemos si está solo disponible en el Free for All, es decir, el todos contra todos. Me parece que también está disponible en el resto de modos de juego, solo que es un poco más complicado, ¿no? Cuando estábamos buscando ese arma, pues más o menos nos dejábamos, no nos matábamos, ¿no? Ahí estáis viendo que también en algún que otro highlight hago uso de este arma, de la Reaper, como fusil de asalto. Pero la verdad es que ya os digo que a mí personalmente prefiero llevarlo como su fusil porque revienta, ¿vale? Está OP directamente y yo os aconsejo que lo utilicéis como su fusil. ¿Qué más cosas deciros de este mapa? Pues bueno, es un mapa pequeño, como ya lo era en Call of Duty Modern Warfare 3. De hecho, Dawn es famoso, entre otras cosas, por ser el mapa más pequeño que venía de serie. Y la verdad es que los mapas pequeños, para mí, a mi parecer, son mejores, ¿no? A la hora de jugar, pues bueno, no tienes que estar buscando enemigos. Pueden campear, por así decirlo, pero los puedes encontrar un poco antes. Esta es la zona elevada, que también la teníamos en Call of Duty Modern Warfare 3. Bastante recomendable, si más o menos sabéis aguantar el tipo, por así decirlo. Porque, bueno, pues el hecho de estar en una posición superior, pues siempre te da cierta ventaja respecto a los enemigos. Ahora vais a ver que en cuanto termine este clip vais a ver una killcam, la cual no es mía, ¿vale? Es de otro youtuber, pero para que veáis cómo se puede alternar entre su fusil y fusil de asalto. La verdad es que este es un buen jugador, ¿vale? Es de estos que se saca 70 ceros y cosas por el estilo. Y bueno, pues ahí estáis viendo que ahora sí que sí, estábamos cogiendo el arma y lo único que tenéis que hacer es dispararle a la grúa, ¿vale? Estábamos intentando romper los cables y demás, pero no, lo único que tenéis que hacer es empezar a dispararle al brazo de la grúa y finalmente cae este contenedor, el cual puedes coger este arma, te puedes bajar o también puedes volver a subir, ¿vale? Lo cual pues es bastante recomendable porque desde abajo pues es más difícil que te den. Estáis viendo que es un arma del modo Extinction, ¿vale? Creo que estaba en el mapa de Nightfall del anterior DLC. Y bueno, pues es una chetada de arma, es bastante complicada de conseguir, pero bueno, si lo consigues, ahí lo tienes. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, like y favoritos, dentro de un rato tendréis otro vídeo, y sin nada más que decir, se despide Elias360, hasta la próxima. Ha 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 ha!